Nos encontramos afuera del Neo Casinos de la calle San Martín. Bueno, hace días atrás ya se pudo reactivar nuevamente los casinos, justamente este casino más precisamente. Y bueno, nosotros vinimos hasta acá para ver ya la gente que ya está asistiendo desde el primer día. Y bueno, estamos nosotros acá afuera viendo un poquito para contarles los protocolos y cómo tienen que acercarse para poder ingresar al casino. Hasta el momento los horarios son de 8 de la mañana de corrido hasta las 23 horas. Podemos observar un policía fuera del casino. Y bueno, para el requisito principal para poder ingresar es estar al menos con la primera dosis de la vacuna. Ese sería el principal requisito para poder ingresar al casino. Dentro del casino ya podemos observar nosotros ya una distancia, una cierta distancia ya entre lo que es los juegos, las máquinas, donde bueno, justamente es para que no se aglomere muchas personas. Dentro del casino las personas pueden estar durante 3 horas, ¿sí? Y para quedarse un poquito más de tiempo tienen que salir y esperar 1 hora afuera nuevamente para poder ingresar y estar otras 3 horas dentro del casino para seguir jugando, para seguir apostando ahí dentro. Esto que vemos acá, donde estamos nosotros ahora parados, es la entrada, ¿sí? Sobre la calle San Martín. La salida está a la vuelta sobre la calle Bransen. Así que bueno, a cuidarse los protocolos. Dentro del local, me olvidé de comentar, dentro del casino, en la puerta ya hay una persona, ¿sí? Que te toma los datos para ver justamente que estés, que la gente tenga la primera dosis. Y si por ahí, bueno, también para que no sea una persona que, por ejemplo, tenga que estar cumpliendo lo que es el aislamiento por contacto estrecho, por COVID-19. Y bueno, todo esto se verifica dentro del casino. Así que bueno, ya esta mañana tempranito, ya la gente entonces asistiendo, se pueden observar muchos vehículos, motocicletas también. Así que bueno, ya saben, entonces el requisito principal para poder venir al Neo Casino sería la primera dosis de la vacuna.